Son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Sofi, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Toma, hija, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Que lo abra. Regina quiere ver qué es. Que lo abra. Que se lo abra. Ay. Pola. Miren, es una pulserita. Ay, no la puedo agarrar. Pero vean qué chiquita tiene la muñeca. ¿Esa muñeca de esa? Sí, es la muñeca y con dos dijes. Sí, vean, chicas. Ella los escogió. Es un dije de corazón. Y el otro es como un barrilito. Y aparte, ¿qué trae, hija? Un alajero. Ella apenas va a empezar a hacer su colección de pulseras y apenas lleva dos dijes y pues ya poco a poco le puede ir agregando más. Y un alajero. Sí, vean bonito. Qué bonito. A ver, hija. Trae ahí para meter su joyería. Miren, es para como relojes. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué y lo... su abuelita le dio dinero. Su abuelita le regaló dinero. Necesito para que no se me vean las arrugas. Y su abuelita le regaló dinero. Que lo... Póntelo, que se lo ponga, que se lo ponga, lo ponga. Miren, ese abre bien raro. Ya se lo comió Regina. Ayúdale, chiqui. No, no. Chicas, yo eso no me lo puedo poner yo sola porque siempre batallo. En estos momentos... Como que se necesita... Se está poniendo... Aquí te tengo yo esta. ¡Regina acaba de meter la cabezota! No, mejor lo tengo este. ¿Este? Sí. Para ayudar a que se lo ponga. Ay, porque así está esos bien. Broches... ¿Qué lo pongo yo? No. ¿Qué, mamá? Así tengo yo una pulsera que necesito ayuda. Sí, como que esta se necesita alguien que detenga aquí. Sí. ¿Sí cerró bien? Ya, sí, hasta acá tronó. Ella, a ver, enséñanos dónde están los... Charms. Los charms. Vean. Sí, ya cerramos todo. ¿Ya? Vean, mira, qué bonita. Chispita. Chicas, ya vamos aquí en el carro y no nos podíamos de acuerdo de a dónde ir a comer. Porque a Sofi siempre acostumbramos a ir a un restaurante que se llama Gourmet, que está en un mall, en una tienda que se llama Simaco, y hoy era menú francés, pero a Sofi no se le antojaba, leyó los platillos y no se le antojaban, y mi mamá pensó que íbamos a ir ahí, total que no nos, cuidado con el de la bici, total que no nos decidíamos, pero ya, ella escogió Chili's, ¿verdad? Sí. ¿Quieres ir? Sí. Sí, ella quiere ir a Chili's. Así que ya vamos en camino. Mi hermana y mi mamá se fueron en otro carro y aquí viene mi hermana Adriana manejando. Yo y Ana Sofía. Y a comer, chicas. A comer, a ver qué pedimos. Y todavía nos falta el pastelito. Chicas, ya llegamos. Y siempre hubo cambio de planes. Que siempre si quieren en el restaurante de la terraza. El que les digo que hoy es buffet francés. Y dijo que sí, que total que si no le gusta, pues ella pide a la carta, ¿verdad? Pero... Sí, ahí está muy rica la comida, chicas. Ay, chicas, traemos el sol que nos da al revés. ¿Segura que sí quieres a hija? Sí. ¿Sí? Sí. Si no te gusta, pues pides a la carta. Sí. Miren, ahí va mi hermana. Tú sí quieres ahí, ¿verdad, Adriana? Sí. Y mi mamá también quería ir, pero es donde la cumpleañera quiera. Aparte, Chili's también nos gusta, sí, pero... ¿A ti también te gusta Chili's, sí, a mí ¿verdad? También me gusta Chili's. Pero pues... Ella dijo que Chili's y luego que no, que siempre sí quería en la terraza. Y allá nos vamos a ver con mi mamá y mi otra hermana. Miren, ya llegamos. Qué bonito y qué grandote está el árbol.
Párate en el árbol, Sofi, para verlo. Mira qué bonito. Vean qué bonito. Bueno, ya vámonos a comer, porque si no nos... Porque ya son las 3:30 y dice mi hermana que nada más hasta las 5 sirven, que ya después ya no. Miren qué bonita se ve la mesa. Con sus candiles, chicas, vean qué hermosa. Abajo. Chicas, ya estamos aquí. Miren, me pedí por lo pronto. Agarré una sopa de cebolla. Y Sofi se sirvió ahí un platillo de arroz con puré de pera de papa. Y unas cositas acá. Y yo agarré tantito postre. Estoy esperando nada más que me traigan un panecito para comerme la sopa. Mira, chicas, lo que estoy comiendo ahora. Este es que pollo al vino. Este es pescado a la Monier, una papita de peras, espinacas y arroz. Y usted, mamá, que pidió un caldo calpeño, ¿verdad? Una limonada. Y una limonada. Y nosotras agua de agua de Jamaica. Chicas, ya acabamos de comer. Sí. Y vamos a dar un recorrido aquí por el mall, nada más que mi mamá. ¿Qué pasa? ¿No puede el teléfono, qué, mamá? No se puede conectar el teléfono. Pero ya le puso que esté conectado. Mire, sí está conectado. Sí, mira, acá. Pero mira, no se puede conectar. Sofi, ¿por qué no se podrá conectar? ¿A qué? Al internet. Porque es todo que no puede. Chicas, otras mañanitas. Y no pude grabar las mañanitas de Sofi porque se acabó la memoria. Oh, yo quería grabar cuando se las cantaron a ella, pero no las pude grabar. A ver, ¿ya? Dice que no quiere, que no, no quiere cargar el internet. Ya no sirve, yo creo que no va a ser. Ya no sirve. Eres muy linda, ¿no? ¿Ya no qué? Desde la mañana te iba a felicitar, mija. No, sí, ya. No me la ves, pero no va a jalar desde la mañana. Ahorita te iba a preguntar. Muy comercial. No, no te iba a trabajar porque no. De todas maneras. Dice mi mamá que ese teléfono ya no funciona. No quiso. No quiso, ¿verdad, hija? No, no quiere jalar el teléfono de mi mamá, chicas. Bueno, ya vamos a ver. A dar un paseo por aquí, por el mall. Bien, este es el, sí, el pastel el que quería Sofi. Que se llama, es tipo pie, que es de tortuga. ¿Y qué tal, Sofía? ¿Está rico? Oh. Ya se lo está comiendo y todavía ni siquiera lo partimos. Le di la vuelta a la cámara, chicas, y vengo bien, me siento bien mal de todo lo que comí, y todavía nos falta el pastel, pero, pues sí, lo comido, ¿quién me lo quita, verdad? Y siempre que termino de comer, siempre digo, ¿por qué comí tanto? Pero a la hora de la comedera, ¿cómo si no digo eso, verdad? Bueno, ahorita las dejo porque con un cafecito nos vamos a servir una rebanada de pastel. Chicas, ya ni despedí el video. Nos pusimos a comer ese pastel que estaba bien rico, que es se llama pastel de tortuga porque trae como cajeta y nuez arriba y estaba muy rico. Y ahorita sigue la comedera. Ya es más noche y vamos a ver una película de miedo con papitas y más pastel. Así que aquí despido el vlog, chicas. Porque ya nos vamos a poner la pijama para poder estar a gusto tumbadas en la cama.
y a seguir comiendo, pero bueno, es que son días especiales estos cumpleaños y hay que festejarlos y agradecerle a Dios infinitamente que me presta a mi hija un año más de vida, y eso con nada se le paga a mi Padre Dios. Infinitamente agradecida, Padre mío. Y bueno, chicas, ya me están hablando, así que ya vamos a ver la película. Nos vemos en el siguiente video. Bye.